gracias por estar de vuelta a mi canal. Ahora con ustedes les traigo lo que yo pedí versus lo que yo recibí. Espero que les guste este contenido. La verdad es algo bien, bien especial para mí. También no te olvides a suscribirte si no lo has hecho. En la parte de abajo hay un recuento rojo que dice suscríbete. Al lado hay una campanita. Píquale ahí, no te cuesta nada para que todas las notificaciones te lleguen hasta tu correo electrónico. También te quiero invitar a algunas redes sociales que te voy a dejar en la parte de abajo. O links de aquí de YouTube que son compañeros míos que quiero que tú vayas y me apoyes. En especial a una personita que se llama Makeup Album. Quiero que esa chica llegue por lo menos a los 500 suscriptores. Y si tú me ayudas, lo vamos a lograr. Acuérdate que aquí somos el trabajo hormiga. Siendo amigos, nos podemos ayudar. Ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que pedí fue una blusita que me vino en esta bolsita. La verdad, me está gustando que me llegan así bien empacadas. Algunas, no todas. Esta es una blusa que yo pedí, que me gustó bastante cuando la miré. Es en tonalidades moradas. Se me mira bonita ya puesta. Entonces yo pedí esto. Es una blusa que tiene negro y morado en esta parte de aquí. Lo único que no me gustó que se mira aquí la planchadota que le metieron para pegarle los puntitos esos. Pero la verdad me queda súper bonita la blusa. Obviamente la modelo se la mira de una manera, a mí se me mira de otra. Precisamente a mí se me mira súper bien, ¿verdad? Y me encanta mucho el color morado, yo soy mucho de colores morados, es mi color favorito. Para las chicas que son una talla plus size, recuerden que yo soy una chica plus. Yo estoy usando la talla 22 de acá de USA. Yo la pedí en la talla 3X, decía en la página, y me llegó esta talla. Entonces les voy a dejar los enlaces donde yo conseguí la ropa en la parte de abajo. Para las personas que les gustó, les voy a dejar fotitos incrustadas dentro del video de cómo se mira la blusa en la modelo. Obviamente no cómo se me miran a mí, pero a mí me gusta cómo se me mira. Ya si quieren mirar cómo se mira en mi cuerpazo, déjenme saber en los comentarios para mi próximo video y yo lo hago así. Ahora vamos con la siguiente blusa. Esta blusa me costó, me parece, si no mal estoy, $9. Esta blusa que voy a enseñarles es la favorita de mis favoritas. Me llegó exactamente en una bolsita así, pero esta viene de mejor calidad que la otra. Son de tiendas chinas, entonces hay que saber que no siempre nos va a llegar el producto de la misma calidad. Pero les quiero mostrar esta blusita que está súper, súper mega hermosa. Es así. Les voy a dejar estado incrustada una fotito en esta parte de aquí, o por ahí les va a salir una foto de cómo se mira ya puesta la blusa. Y así es como es la blusita. La verdad me gusta mucho. La tela es demasiado gruesa. No es de esas telas blancas que te la pones y se te va a transparentar todo. Me gustó lo que tiene en esta parte de aquí. Tiene abiertitos, o va a estar como un poco sexy, pero no tan atrevida. También es de la tienda de Nexum. Esa es exactamente la misma talla. La pedí, o no, esa la pedí en 4X y me llegó en la talla 24, que es la talla de aquí de Estados Unidos. Para las personas que quieran comprarla, pues la verdad sí está corriendo talla grande. Me gustó mucho la blusita. Ahora tengo otra blusa que también les quiero enseñar. Recuerden que esto sin ningún motivo de presunción, simplemente quiero compartir con ustedes algunas cosas que yo me he podido comprar. Viene así el paquetito y viene igualmente la blusita en esta parte de aquí así. Esta también viene de muy muy buena calidad. La compré, a pesar de que todas esas blusas las he comprado con el mismo vendedor, no tienen la misma calidad. Entonces allá ustedes si se quieren arriesgar. Es así, todas son de hombro caído. Me gusta mucho ese estilo que se anda usando ahorita. Son de hombrito caído así. También en esta parte de aquí tiene abierto, pero esta parte de aquí es como de hola, no sé cómo le llaman ustedes a esto. Y pues es negra, ya saben, una básica. También esta yo la compré en la talla 4X y me vino en la talla 24 US. Para las chavas que ya saben son talla plus, como las tiendas chinas corren chiquito, debes de pedir talla más grande. Yo regularmente soy talla 2X o 3X large en blusa, pero pues en estas estoy pidiendo esa talla. Otra blusa que me pedí fue esta, pero esta es de otra línea. Esta la pedí en AliExpress y la verdad no estoy muy contenta con la tienda de AliExpress, pero pues ni modo. Esta viene así, es otra tienda china, ¿verdad? Pero la calidad está más o menos regular. Pero si viene grande la camisa, yo la pedí en talla 5X large, porque ahí decía que corría chiquito. Viene 5X large de ancha, pero de larga viene chiquitita. Entonces si yo me la pongo, la blusita está bonita, está muy bonita.
si yo me pongo la blusa, se me salen las gemelas, ¿verdad? Si me la pongo hasta abajo donde va. Si me la pongo arriba, me queda como el ratoncito de la película de Cinderella, que se llama Gus Gus, que le meten la camisa y pum, se la enrolla para arriba. Hagan de cuenta, así me queda la blusa. Pues es esta, la verdad me gustó bastante. Yo me voy a comprar una blusa larga de tirantitos para ponérmela debajo, para poderla utilizar, pero la verdad me costó $6, me parece. Entonces, pues, ¿qué quería yo por $6? No, ¿verdad? Pero pues también que no invente. Ahora, esta la pedí, esta me la envió una amiga de California que se llama María. Gracias, María. Y viene, no de tan buena calidad, pero igual no es una blusa que está bien hecha. El corte está mal hecho, el corte, pero se agradece el envío, o sea, el regalito, ¿verdad? Es esta blusa que tiene abierta esta parte de aquí. Pero el corte, en lugar de quedarme en el hombro de acá como le queda a la modelo, me queda a mí aquí en el pescuezo. Entonces, pues obviamente no se me mira tan bonita, pero sí me la voy a poner y les voy a estar dejando una fotito de cómo se mira puesta la foto. La foto de la blusa, ando loca ya. Y la verdad, pues me gustó. Esta venía en esa bolsita, entonces pues esta no sé cuánto le costó a mi amiga, porque este fue un regalo de mi amiga para mí. Y por último, pero no menos importante, encargué otra que me vino exactamente igual con el mismo vendedor que les estoy diciendo que yo he estado comprando mis blusas. Y se mira así. Bueno, les voy a dejar incrustada una fotito de cómo se ve, cómo me las medí, pues están volteadas. Pero es así, cuando te la pones en esta parte de aquí, pues se mira. A mí me gusta, a pesar de que yo soy una chica sobrepeso, me gusta vestirme sexy más no vulgar. Una cosa es vestirse sexy y otra cosa es vestirse vulgar. Y pues así es como está la camisetita. La verdad también esta la pedí en talla 5X y me queda súper súper bien. Este, no me queda así como entallada, ni cuando yo alzo la mano se sube, ni nada de eso. Entonces por eso me gustó esta alicrada. La manguita también se mira así como transparente. La verdad me gusta bastante. Esas fueron todas mis compras de lo que yo pedí versus lo que me llegó. No se te olvide ir a la I que está apareciendo aquí. Te voy a dejar contenido a mi canal. En el círculo que va a aparecer aquí te voy a dejar el canal de Makeup Obam. En el círculo que va a aparecer acá te voy a dejar el de Tania Zamorano. Es otra chica que se viste con un estilo y glamour súper súper bello. En el círculo que va a aparecer acá es a mi canal. En la tarjetita que aparece aquí ve y apóyame. Ese video es un video mío. Y no te olvides ir a los enlaces de abajo. Apoyar a mi amigo Herrera Vlogs. Es un chavo que tiene cáncer. Y me gustaría que vayan todos los que estamos aquí a apoyar su canal de él. Nos vemos en un próximo video.